sucesos, las Malvinas. ¡Verdad y justicia! Mundo memorioso, mundo memorioso, mundo memorioso, mundo memorioso, mundo memorioso. La calle ha sido para el pueblo argentino el lugar para los reclamos y las grandes conquistas. Antes de las redes sociales, antes de los emojis, la movilización social organizada constituyó una herramienta fundamental. El Mundial del 78 y la Guerra de Malvinas fueron los tópicos donde la dictadura cívico-militar se mimetizó con ese lugar que no le pertenecía. Con la vuelta de la democracia, la calle volvió a ser racimo de una fruta popular que clamaba por paz, pan y trabajo. Sustantivos necesarios para dejar de conjugar el verbo de la violencia. El 30 de marzo de 1982 también tenemos nuestros héroes. Fue una jornada de gloria. Paz, pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el compañero José Benedicto Ortiz. Otros heridos, gran cantidad de detenidos, bárbara, salvajemente apaleados, entre los cuales también estábamos nosotros. Desde el pan, paz y trabajo hasta hoy, la democracia sigue siendo una construcción permanente. Los vericuetos de la memoria, una sucesión de imágenes que a veces nos persigue y a veces nos acompaña. El juicio a los genocidas, el nunca más, la casa está en orden, obediencia debida, punto final, indulto, cárcel común, perpetua y efectiva. Comprender la historia es prepararse para comprender el mundo. Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria. Y la historia es la memoria de los pueblos. Yo hice lo que me dijeron. ¿Qué te dijeron quiénes? Vamos, doctor, ustedes. Mejor ella ni siquiera sabía que le estaban quitando a la hija. ¿Qué me estás preguntando? Embarazadas que perdían allí sus hijos y otras que se las llevaban, pero volvían solas porque al chico se lo daban esas familias que los compran sin preguntar de a dónde vienen. ¿Por qué me decís eso a mí? Las fechas coinciden más o menos, ¿no? Y por esta foto usted se puede dar cuenta que esa nena que usted tiene bien podría ser mi nieta. Hay una situación objetiva mejor para nuestro país con respecto a otros de la región que sufrieron dictaduras. Así como la dictadura construyó su propio diccionario de palabras atroces, como desaparecidos, nuestra democracia alumbró a madres, abuelas o hijos. A la búsqueda de una justicia sin venganza, se le agregó una construcción de sentido en toda la educación pública, el cine, el teatro, la plástica o la literatura. Yo formé una escuelita de adultos, y a los 80 años aprendí a leer y a escribir porque para darle ese gusto, aunque ya no estuviera presente ya, pero cumplí lo que ella tanto quería, que yo también supiera leer y escribir. Y con sacrificio la hice estudiar a mi hija de maestra. Y tengo otra que estudió también para contadora. Porque yo, porque no supiera escribir, no quería que fueran también así como uno.
Y con todo eso que yo soy así, formé la escuelita de adulto. Estuve trabajando para la 51 de civil. No recibía nada, pero yo todo hacía sacrificio. Y ahora, en todo lo que yo le digo a mi gente de mi barrio, lo que les pueda ayudar, le voy a ayudar, pero no me pidan plata porque no tengo. Yo no trabajo por esto, sino de acá, de corazón. Porque nosotros las madres tenemos algo que no nos vamos a olvidar, y a todos donde vamos, a reuniones lo decimos. La lucha que se pierde porque se abandona. Y tenemos que seguir esta lucha para que se condenen, se haga justicia en todos estos, y que esto nunca más se repita. Desde los nostálgicos del golpe a generaciones de indiscutida convivencia democrática, pasaron años. Sí, pero sobre todo una idea de justicia de la que otros países no pudieron dar cuenta. Es lógico que allá donde están las pruebas, allá donde se cometieron físicamente los crímenes, sea el primer lugar donde la justicia puede y debe actuar. Si esto es así, no hay problema, pero si no es así, si se hace trampas, si no puede ser porque hay leyes de impunidad, no se puede consagrar esta última para todo el mundo, porque, como digo, son crímenes internacionales. Ese es el principio de jurisdicción universal. El mundo celebró el triunfo sobre la impunidad. Los genocidas terminaron sus días en cárceles comunes. Es decir, perseguir ese tipo de crímenes con el objeto y objetivo de que no queden impunes. Argentina es un ejemplo a partir del año 2003-2005. Lo fue primero con la causa contra las juntas militares en el año 84, pero después con la investigación que sigue hasta el día de hoy abierta y que, a pesar de que ha habido intentos de neutralizarlo, como la sentencia en 2x1 o algunos intentos del poder político actual, es imparable. Y cuando se quiso y se pudo, se fundó un nuevo orden en materia de derechos. Quizás la última embestida contra el sistema democrático fue el fallo de la Corte Suprema, que se conoció como el 2x1. Queremos plantear también la contradicción que hay cuando se están, por un lado, intentando modificar la ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad, intentando extorsionar de alguna manera a los legisladores diciendo que el pueblo está pidiendo más seguridad, y entonces van a quitar un montón de beneficios a personas que cometieron delitos, pero delitos comunes. Y a estos genocidas que torturaron, secuestraron, violaron, se apropiaron de niños y niñas, que son terroristas de Estado y que cometieron los peores crímenes, justamente de lesa humanidad, porque toda la sociedad está ofendida por estos crímenes, a ellos se les va a aplicar una ley más benigna, a ellos se les va a aplicar el 2x1, a ellos van a tener los beneficios de salidas transitorias, de prisión domiciliaria e incluso de reducción de pena con el 2x1. Que cometieron delitos que son irreparables, y porque como hijo de desaparecido exijo y pido que estén en cárcel común, efectiva, y que paguen por lo que hicieron. Centenares de miles de argentinas y argentinos salieron por las calles para repudiar el fallo que podía conmutar la pena a los que perpetraron crímenes de lesa humanidad. Aquella movilización puso en superficie qué se ganó desde 1983. Determinó que hay cosas que el pueblo ya no está dispuesto a volver a discutir, y que el legado de aquellas luchas por paz, pan y trabajo permanece como un tesoro intangible y siempre presente. El compromiso con la igualdad y la justicia social no tiene tiempo. Para mantenerlo vivo, es preciso ejercitar la memoria. Te invitamos a leer Los Cuadernos Memoriosos.